se cayó. ¿Y saben qué es lo peor? ¿Saben qué es lo peor? Que se volvió a parar y se volvió a caer como una cáscara de guineo. Ay, Lola, tus chistes son muy buenos. Sí, también eres muy bonita. Sí, y eres muy buena compañera. Sí, es verdad, Lola. Lo que me gusta más de ti, Dana, son tus chistes. Sí, es verdad, son muy buenos. Gracias, chicos, pero para mí es un placer verlos sonreír. Además de todo, Dana, eres muy linda. Oh. Voy a tener la respuesta guardada. ¡Sí! Oye, Ana, ¿qué te gusta hacer, güey? De que me guste, no sé. ¡Una vez! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Eres linda! ¡Ay, sí! ¡Me encanta que seas mi compañera! ¡Te odio, Dana! Oh, y lo que más odio es que Sarigüeya le dijo a Dana, ¡ay, eres linda! Y pero bueno, sí es linda, pero para mí no. Por eso a ti también te odio, rata de alcantarilla. Pero cuando te veo, todo cambia. Pero igual, tengo que hacer algo. Hoy me levanté con ganas de una aventura. ¡Suscríbete primero! Y dale like. Hoy presentamos... ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no te fijas en mí, rata de alcantarilla? Si no te fijas en esa fea de Dana. Aunque no es fea, pero igual, sal. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no te fijas en lo linda que soy? Bueno, aunque a veces te pego, pero es porque te lo mereces. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No sé cómo expresarte mi amor, rata de alcantarilla. Pero claro, con esa gana... Ya sé cómo expresarle a mi amor a Sarigüeya. ¡Rayando la pared! En serio, pero es que, mira, yo ya sé de qué manera. ¡Oh, my God! Bueno, vamos a almorzar. ¿De qué manera me está hablando Dana? ¡Dana, dime de qué manera! Pero Dana, dime de qué manera. Ay, Sari, deja de fingir. Lo que fuiste es en la pared. ¿En la pared? Sí, en la pared. Sari y Dana, lo mejor que he visto en el día. Pero Dana. Pero Dana, nada. Lo importante es que yo te gusto, tú me gustas y quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Y siempre va a haber comida? Claro. Bueno, ahí sí, comamos. Ay, Sarigüeya, qué lindo almorzar contigo. Sí, gracias, Dana, pero te tengo que decir algo. No me digas nada, ya que yo sé que tú me gustas. Yo te gusto todo el día, será perfecto. Pero Dana, escúchame. No, tú escúchame a mí. Ya que los dos nos gustamos, hagamos todos los días un almuerzo juntos. Sí, pero... ¿O no te gusta la idea? Sí, me gusta. Entonces, será muy lindo. ¡Ay, chicos!
chicas, ¿quién no se lo voy a dar a Yasari juntos? Sí, yo no diría que parecen un tortolín. Uy, sí, los envidio. Todo se está saliendo de control. Mi rata de cantaría con esa Dana. Es mi culpa, ¿por qué es mi culpa? Hubiese dejado mi nombre y Sari Huy estuviese conmigo y no con esa Dana. Pero tú no, porque he visto que te gusta Dana, Vicky. Todo el rato estaba pasando con Dana. Pues ya, oye, siempre me van... Ustedes me van a molestar. Ya no juego, ¿no? ¡Vivi! ¡Te gusta Dana! ¡Te gusta Dana! ¡Sigue jugando! ¡Sigue jugando! ¡Sigue jugando! Bueno, Saripela, ahí está tu comidita. Más comida. ¿Cómo que más comida? Si no has pasado todo el día en la casa, recién vienes. Pero no puedo comer todo el día. Dana, ¿y cómo así te has dado de comer todo el día? Es que no sé cómo decírtelo, ¿verdad? ¿Decirme qué, brother? ¿Decirme qué? ¿Cómo te lo digo? ¡Diciéndome lo que tienes! ¡No me tengas intriga! Es que... Dana piensa que yo estoy enamorada de ella. What the fuck, fuck, what the fuck, ¿no es así? No, no es así. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Explícamelo, ¿cómo es la nota? ¿Te gusta o no te gusta? Me gusta, pero no de esa manera. Para ahí, pero ¿cómo era la manera? Explícamelo bien, ¿qué pasó? Es que mira, Dana vio en una pared mi nombre y su nombre será un corazoncito. Oh, qué lindo, tú hiciste eso. Yo lo hacía. Yo no hice eso, Dana. ¿Qué? Yo no hice eso. Eso quiere decir que Dana piensa que tú lo hiciste y por eso ella está enamorada de ti. Sí. Está ilusionada, pobrecita. ¿Y qué piensas hacer? Dile la verdad. ¿Qué? ¡No le puedes decir la verdad! Yo un día le dije a una chica que estaba enamorada de mí y yo no de ella. Le dije que no, que se ubique, que se aleje. ¿Y sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Ven acá, ven. ¿Qué? Eso pasó, yo me arrepentí. Hasta el día de hoy no vuelve. Ay, que yo mañana se lo digo a la primera hora. No se lo diga, le vas a dañar el corazón. Se lo digo. No se lo diga. Una mujer se convierte. Cuando tú le dices eso a una mujer, la mujer se convierte en una mujer tóxica, fría. Y que odias a los hombres. ¡Me estás terminando! Sí, sí, Dana, pero tú me gustas. Pero no como tú crees. Pero lo que escribiste en la pared, Sari y Dana, lo más lindo. Mira, Dana, yo no escribí eso en la pared. ¿Qué? Sí, yo no fui, no sé quién habrá sido, ya. Pero podemos ser buenos amigos. Ay, chicas, miren. Una chica derrotada por amor. Sí, desde que Sally le terminó a dar, ya no es la misma. Sí, es verdad. Hablando del rey de Roma, ¡el burro que se asoma! Tranquila, chica. Rata de alcantarilla, como te dice. ¡Ven! ¡Pega! ¡Ay, ay, ay! ¡Me dolió! ¡Te lo mereces! ¿Pero por qué? ¡Eres cínico! ¡Mal novio! ¡Rompe corazones! ¡Pero yo solo dije la verdad! Pero ella, a veces es mejor no decir la verdad. ¡Ay, mujer! ¡Nadie les entiende! ¡Mejor que vos! ¡Cínico! ¡Mal novio! ¡Rompe corazones! ¡Uy, te pasas! ¡Ay, qué bien! Ay, Dana, ¿será que sí me gustas? Tendré que hablar contigo mañana. Pepino, tomate, cebolla y el huevito. Pepino, tomate, cebolla y el huevito. No se me olvide. Pepino, tomate, cebolla y el huevito. Sí. Hola, Dana. Hola, Sari. Quiero decirte algo. Dime. Es que es muy importante para mí y especial.
Ya, pues está bien, dime. Mejor te lo digo en el parque, abajo del árbol, en la banqueta. Ok, ¿pero a qué hora? A las 3 de la tarde. Ok, ya, pero déjame ir a dejar esto, ¿ya? Ya. Bueno, te veo. Ya, ya se lo dije. Solo falta decirles que ella también me gusta. ¡No! ¡Todo por mi culpa! ¿Qué? ¿Ahora yo te gusto? Sí, Dana. Pensé bien, recordé todos los momentos juntos y sí, tú me gustas. Ay, zarigüeya, lo siento mucho, pero tú no sabes todo lo que yo pasé. Cuando tú me terminaste, yo pasé 3 noches llorando. Perdóname, Dan. No, tranquilo, no hay de qué, zarigüeya, porque ese día me di cuenta que tú no me gustas. ¿Qué? Sí, me puse a ver fotos, videos y tú y yo juntos. No. Pero podemos ser amigos. O sea, ¿me estás terminando? Sí, pero podemos ser amigos. Me estás terminando. Bueno, ok, amigo. Amigo. Bueno, zarigüeya, ya me tengo que ir. Chao. Chao, Dana. Ay, el amor. ¡Magacha! ¿Qué pasa, Rata Alcantarilla? ¿Qué estás haciendo ahí? No, nada, es que salté para ver si el suelo estaba suave, por eso salté. ¿No está suave? No, ¿tú qué crees? Tranquila, Magacha. Ya me importa, igualmente escuché todo lo que te dijeron. Ay, sí. Ay, el amor. Ay, ya, Sara, igualmente hay muchos peces en el mar. Magacha, y dime, ¿a ti te ha pasado lo que me pasó a mí? ¿Qué te pasó a ti? Es que tú le gustas a alguien y no eres correspondida. ¡Ay, no! ¡Eso nunca! A mí siempre me corresponden. Bueno, ¿me acompañas a comer un helado? ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¡Ya vamos! ¡Camina, camina! ¡Clásico! ¡Ay, zarigüeya, ya, camina! Dime, ¿por qué eres así conmigo allá? ¡Es una larga historia! Stop, que no pare, que siga el party, ya llegué, no fue Pepe.